Y regresamos con la ingeniero Xóchitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Xóchitl Gálvez, muchísimas gracias por tomarnos la llamada en este día de descanso largo, dicen para algunos, pero a ti te agarramos trabajando, ¿no? Pues justamente estamos haciendo un análisis del presupuesto. Aquí sí nos fuimos al presupuesto base cero. La otra semana estaré en la asamblea el día 23, me parece que me toca comparecer, para presentar mi propuesta de presupuesto para la delegación. Y bueno, pues estamos aquí trabajando. O sea, estás buscando recursos. ¿Cómo te dejaron la delegación? Pues mira, hay problemas con algunas obras que no se pudieron concluir en la actual administración, como es el edificio delegacional, el Cine Cosmos y otras. Que ahí en el Cine Cosmos se dilapidó el dinero, ¿verdad? Bueno, creo que se pudo haber manejado de una manera más eficiente, en eso estamos. Y una de las obras, por ejemplo, que yo pensé que estaba terminada era la Perulera, que es una casa que se recuperó del siglo XVII, preciosa. Fui el fin de semana a verla, pero desafortunadamente no se reestructuró. Está restaurada, pero pues ahora está ahí apuntalada y pues la verdad no se va a poder ocupar. O sea, entonces, que le metieron polines, pero no hicieron el trabajo de albañilería. Hicieron los trabajos de albañilería, que es lo más grave. Está restaurada, pero no se le metió dinero a la estructura y por lo tanto pues no se puede ocupar porque no está reestructurada la casa. Yo primero lo hubiera reestructurado y luego la hubiera restaurado. Sí, pero si la reestructuras no se ve. Ese es trabajo de adentro, ¿no? En cambio, el pintarle y meterle yeso y eso se ve bonito, ¿no? Sí, pero pues ahora ¿para qué la queremos si no la podemos ocupar? Entonces ahí tenemos un problema. Entonces lo que yo te diría pues es que hay algunas obras. El edificio delegacional, por ejemplo, es otra obra que tenemos que concluir también, que solo va a quedar hasta... Ahorita queda el agujero, le vamos a lograr meter algunos recursos adicionales para por lo menos taparlo, y que ya existe un estacionamiento, pero bueno, falta todo el dinero para continuar su construcción. Y bueno, eso es respecto a las obras. Y en materia de seguridad, Xóchitl, por ejemplo, ahorita que se vino este fin de semana largo, ¿cómo han estado las cosas en tu delegación? Pues mira, sí traemos un delito que es muy grave, que es el robo de autos con violencia. Sí, se ha incrementado, porque antes había muchísima vigilancia. No, es un delito digo, que ha estado... Y te digo, antes, hace 20 años, ¿no? Mira, es un delito que es el más importante, que tiene que ver con estas cosas que nunca se concluyeron, como es el Registro Nacional de Vehículos, para que otros estados de la República pues no acepten dar de alta las placas de estos vehículos si no se revisa que hayan sido robados en la capital del país, ¿no? Entonces ahí ese es un delito. Asalto a casa-habitación, que es otro delito también muy... muy importante, que estamos trabajando con la policía y con la Secretaría de Seguridad Pública de manera muy cercana. Pues ahí se ha detectado bandas de colombianos. Estamos, por cierto, transmitiendo las reuniones del Gabinete de Seguridad por Periscope. Ajá. Para que los vecinos de Miguel Hidalgo la vean. ¿Y cuál es la dirección en Periscope? Lo voy a transmitir, lo estoy transmitiendo a través de mi Periscope, Xóchitl Gálvez R, porque la delegación tiene como muy poquitos seguidores todavía. Pues si nos los permites, que lo retransmitamos en el punto crítico. Órale. Nos gustaría mucho si nos das opción, además nos avisas cuando están transmitiendo para que nosotros retransmitamos. Está bien, yo creo que es muy importante porque acuérdate que la seguridad pública no es un tema que competa a la delegación. Sí. Yo asisto como delegada al Gabinete de Seguridad, donde la Procuraduría, donde la Secretaría de Seguridad Pública, donde el juez cívico rinden su informe de lo que pasó este fin de semana, cuántos delitos se cometieron, qué tipos de delitos, cuántos consignados, cuántos quedaron en libertad, por qué motivo quedaron en libertad. Entonces iba a ser muy importante que la gente de Miguel Hidalgo se conecte para decir si efectivamente eso está respondiendo a la realidad o se está omitiendo ahí información que a la gente le consta que sucedió y que no se está reportando. Entonces, para nosotros abrir a Periscope las reuniones de gabinete es muy importante porque necesitamos la retroalimentación de los vecinos. Oye, y en materia de prevención, por ejemplo, luminarias, cámaras, avisos de los vecinos,
para que tengan una línea directa? ¿Algo así se está haciendo? Estamos instalando alarmas vecinales de manera muy importante. Estamos contratando una primera etapa de un sistema de circuito cerrado de televisión propio de la delegación, que va a tener cámaras de muy alta resolución, porque hoy lo que tenemos de repente es que vemos ahí como que la imagen borrosa del que cometió el delito y nunca le vemos ni la cara, ni la placa del automóvil, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en algunas áreas que creemos complicadas, estamos fortaleciendo con proyectos propios de la delegación y que van a poder ser vistos en el C4 de la policía, y también nuestro personal va a empezar a monitorear un poco más con la visión de hacer inteligencia. Muchas veces nos vamos con el día a día y no nos damos cuenta que de repente hay un coche del mismo modelo que aparece en 3-4 asaltos, y eso pudiera ayudarnos a hacer más investigación, sobre todo con la policía ministerial. Pues Xochitl Gálvez, realmente mucho trabajo por hacer, y sin lugar a dudas estás fletándote todos los días, ¿no? Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, ahora que tengas oportunidad, para que tengamos más tiempo y platiquemos sobre estos temas de energía solar y las energías verdes en tu delegación. Ok, y también te voy a mandar, para que tengas ahí en tu página del Punto Crítico, la lista de cuándo va a visitar la megacuadrilla las colonias, y los habitantes de Miguel Hidalgo puedan estar también informados a través de tu medio. Bien, una agenda muy completa la podemos integrar, ¿no? Me daría muchísimo gusto, Xochitl Gálvez, sí. Y te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado el día de hoy la llamada. Gracias, y estamos en contacto.